Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a 10TV y a nuestro repaso por la actualidad de este viernes 22 de mayo, jornada en la que hemos conocido que la provincia de Jaén pasará a la fase 2 a partir del próximo lunes 25 de mayo. Una jornada en la que además la provincia de Jaén registra, así lo refleja el parte emitido esta misma tarde por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 9 nuevos casos por coronavirus confirmados por PCR para situar el total de positivos por COVID-19 en Jaén en 1.422. Se mantiene el número de hospitalizaciones en 33 y aumenta 1 la cifra de pacientes en la UCI, 10. 56 personas ingresan en la lista de curados y ya son 1.276 las que han superado la enfermedad en nuestra tierra, mientras que una jornada más hay que lamentar un nuevo fallecimiento. El total de muertes por coronavirus en Jaén es de 178. A nivel andaluz, crecimiento de 29 casos. El total regional de positivos confirmados por PCR es de 12.576. De ellos, 212, 14 menos que la jornada de ayer, permanecen hospitalizados y 52 pacientes aún están ingresados en la UCI. 2 nuevas defunciones en las últimas 24 horas que cifran el total de muertes por COVID-19 en Andalucía en 1.377 y un aumento de 188 en el número de curados. 11.812 personas conforman ya esta estadística en la región. En la página de sucesos, más muertes en el trabajo en la provincia de Jaén. La última de un hombre de 58 años que falleció ayer en Martos tras precipitarse de una altura de unos 3 metros en las obras de rehabilitación de un bloque de viviendas. Ocurrió sobre la 1:30 del mediodía en una obra situada en el número 74 de la Avenida de Europa, en Martos. El hombre, natural de Torredonjimeno y vecino de Jamilena, no fallecía en el acto, pero entró en parada y los servicios sanitarios no consiguieron reanimarle. La Guardia Civil ha abierto la correspondiente investigación para determinar las causas del accidente. En Torreperojil, la pasada madrugada, 2 agentes, así lo aseguran desde el SIPAN, el Sindicato Independiente de la Policía en Andalucía, sufrían la agresión de un individuo conflictivo tras el aviso de que este se encontraba presuntamente increpando a varios trabajadores del centro de salud. 2 agentes se personaban en el lugar y comenzaba entonces la supuesta agresión que explicaba para esta redacción el secretario de la sección sindical del SIPAN en Torreperojil, Luis Jesús Cobo. Se dirigió a los compañeros y lo agredió a una persona que es bastante fuerte, unos 120-130 kilos puede pesar. Y entonces pues los compañeros, ante las agresiones, intentaron reducirlo, que no fue fácil. Tuvieron que ayudarle a alguna persona de allí del centro de salud. Y la consecuencia fue que tienen en el cuerpo varios moratones, sufrieron golpes en el cuello, en los brazos, en el pecho. Y en fin, y han sufrido varias lesiones y tienen la baja laboral. Por accidente de trabajo. Finalmente, el hombre fue reducido y se procedió a su detención, encontrándose el mismo ya a disposición judicial. Desde el consistorio se asegura que se ha solicitado un informe para esclarecer los detalles de lo sucedido. En Cazorla, atropello en la calle Cronista Lorenzo Polaino. El accidente ha sucedido junto a la Plaza del Mercado. Una mujer mayor ha resultado con herida en la pierna, que parece revestir cierta gravedad al ser atropellada por un camión frigorífico a escasos metros del paso de cebra. En Martos, detenidos 2 vecinos como presuntos autores de 7 delitos de robo con fuerza, 6 de ellos en el punto limpio de la localidad y otro en un almacén de bebidas. Ambos han sido detenidos de forma reiterada por incumplimiento del actual estado de alarma. Y en Arjona, nueva jornada de búsqueda intensa de Andrés Cañizares Burgos, un vecino que desapareció hace 48 horas y del que todavía no se sabe nada de su paradero. Desde la Guardia Civil se ha diseñado un dispositivo especial para la búsqueda que a esta hora no ha sido todavía posible. Estaremos atentos para informarles de cualquier novedad que pueda producirse. Son solo algunas de las noticias que marcan la actualidad del día, que les ampliamos como siempre tras repasar y conocer los titulares que nos deja esta jornada de viernes. La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, anuncia la creación de más de 334.000 jornales y 22.700 empleos con el nuevo Plan de Fomento de Empleo Agrario, aprobado en la Comisión Provincial de Seguimiento, celebrada la jornada de hoy. Sin restricciones horarias, ya a los municipios con menos de 10.000 habitantes. El BOE publica hoy viernes la flexibilización de las medidas que afectará a 82 municipios de la provincia de Jaén. Llamada de atención a los jóvenes desde la subdelegación del Gobierno recuerdan la obligatoriedad de respetar las medidas ante el aumento de sanciones en los últimos días entre la población juvenil. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción de la autovía del Olivar, A316, en el tramo entre Martos y la intersección con la A6051 que comunica con Alcaudete en la provincia de Jaén.
A las 6 de la tarde, los voluntarios han reanudado la búsqueda de Andrés Cañizares Burgos. En este dispositivo, la Guardia Civil ha diseñado un amplio despliegue de efectivos para encontrar a este vecino de Arjona, del que no se sabe nada desde el miércoles, momento en el que su familia avisó de su desaparición de su domicilio. Desde entonces, la búsqueda ha sido intensa por tierra y por aire. Desde el Ayuntamiento de Arjona también se ha hecho un llamamiento a los vecinos que tengan un terreno en el campo para que lo inspeccione a la espera de encontrar algún dato o pista y que lleve a los efectivos al paradero del desaparecido. En esta operación, la Guardia Civil ha movilizado medios aéreos, la unidad cinológica, el grupo de actividades subacuáticas, agentes del SEPRONA y de las unidades de seguridad ciudadana. De la identidad del desaparecido no han trascendido más datos y los vecinos continúan su búsqueda, además de arropar a los familiares y amigos en esos momentos tan difíciles de incertidumbre. Atropello en la calle Cronista Lorenzo Polaino de Cazorla. El accidente ha sucedido junto a la Plaza del Mercado o Plaza de Andalucía. Una mujer mayor ha resultado con herida en la pierna que parece revestir cierta gravedad al ser atropellada por un camión frigorífico en la calle Cronista Lorenzo Polaino a escasos metros del paso de cebra. El atropello se ha producido en torno a las 12:35 de la mañana y pasado un cuarto de hora aproximadamente han llegado los servicios de emergencias sanitarias del Centro de Salud de Cazorla, que tras atenderla e movilizarle la pierna afectada en el lugar del accidente, han procedido a su traslado en ambulancia al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, anuncia la creación de más de 334.000 jornales y 22.700 empleos con el nuevo Plan de Fomento de Empleo Agrario aprobado en la Comisión Provincial de Seguimiento celebrada en la jornada de hoy. Se distribuyen así los fondos asignados a nivel provincial por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ascienden a 20,92 millones de euros y que permitirá, como decíamos, a los ayuntamientos la creación de más de 300.000 jornales y 22.700 puestos de trabajo. Este programa, señala, permite la puesta en marcha de proyectos de interés social y general en municipios cuya economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura, con obras que se proyectan con cargo al PFA. Además, posibilita acometer actuaciones de conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos y los servicios municipales. Ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto ya es oficial la supresión de los horarios establecidos en el estado de alarma para poder salir a la calle localidades menores de 10.000 habitantes. El tope estaba anteriormente en los 5.000. Esto significa que solo en 15 municipios de la provincia tendrán que respetarse las medidas tal y como la semana pasada anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 82 localidades, por tanto, quedan libres de las limitaciones horarias impuestas para que el flujo de viandantes por las calles sea menor y evitar así contagios y la propagación del virus. Se adapta la desescalada a las particularidades de estos municipios para poder atender la singularidad de poblaciones rurales que, por razón de su dispersión, reducido tamaño o baja densidad poblacional, no la requieren. En el caso de los desplazamientos por parte de los menores de 14 años, no será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños. Todos los convivientes en un domicilio pueden salir juntos a la calle y no se verán afectados por las franjas horarias establecidas. Tampoco la actividad deportiva, que se podrá practicar en el término municipal a una distancia máxima de 5 kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta orden y permanezcan a la misma unidad territorial de referencia. Se podrán celebrar también mercadillos al aire libre o de venta no sedentaria cuando así lo decida los propios ayuntamientos y se permite la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los sitios locales como discotecas y bares de ocio nocturno. No podrán hacer uso de las habilitaciones de esta orden las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. En Úbeda, respuesta para los micrófonos de Radio Úbeda de la alcaldesa Toni Olivares a la última intervención del líder del Partido Popular de la localidad, Gerardo Ruiz del Moral, quien instaba al gobierno local a una modificación en la ordenanza municipal que elevara a la actividad comercial al estatus y el rango de bien de interés general, de forma que se pudiera acometer una bonificación del IBI. Una propuesta imposible, considera la munícipe, y que parte añade del desconocimiento de la situación presupuestaria del consistorio. La edil socialista asegura que de la posición cercana
cercana y leal que la oposición afirmó tener al principio de esta crisis sanitaria, poco o nada queda a su juicio, ya que tal y como declara, se han ido distanciando cada vez más de los argumentos propios de una gestión razonable. Señala que hacen propuestas inviables por no conocer el presupuesto municipal y no tienen en cuenta que estas llevarían a las arcas municipales a la quiebra, ya que, insiste Olivares, todo lo que podían hacer y todas las ayudas que podían poner en marcha ya han sido reflejadas en el plan de reactivación socioeconómica. Hay cosas que lo que buscan es más llevar al ayuntamiento a la quiebra que levantar un sector en la ciudad, ¿no? Y me explico. Es decir, si un trabajador mantiene su casa con su sueldo y ahora en el trabajo le piden que deje de cobrar, se hunde su casa. Un ayuntamiento es como una casa. Hemos llevado al límite, no cobrando determinadas tasas, rebajando otras al 50% hasta donde económicamente podemos. Claro, podemos dejar de cobrar tasas e impuestos a todo el mundo, pero entonces, ¿cómo se mantiene la ciudad? Asimismo, seguro que echa en falta que el Partido Popular solicite a la Junta de Andalucía un mayor apoyo hacia la localidad, como ya han mostrado a Severa la Diputación Provincial o el Gobierno Central, al que, sin embargo, concluye, exigirán una aportación mayor. Por cierto, Toni Olivares, que no solo ha contestado para los micrófonos de Radio Úbeda las declaraciones de Gerardo Ruiz del Moral, sino que también lo hacía en la sección de la emisora Preguntas a la Alcaldesa a las diferentes cuestiones que la ciudadanía le planteó a través de esa redacción y entre las que se abordaron, entre otros asuntos, la recuperación del sector cultural y la planificación de festejos y encuentros lúdicos. En primer lugar, y ante las informaciones que aseguran que otras ciudades, como es el caso de Granada, ya se plantean la celebración de festivales desde mediados del mes de julio, la edil socialista fue preguntada por el FESMUVE. A ello respondió que aún no se han cerrado las fechas definitivas y que, aunque en un principio se había barajado que los diferentes conciertos que lo conforman se celebrarían entre agosto y septiembre, será la propia evolución de la pandemia y las consideraciones y restricciones provenientes de las autoridades sanitarias las que determinen si alguna de esas fechas se puede adelantar. Lo que sí está claro es que de ningún modo volverá a ser un festival como el que se vivió el año pasado con miles de asistentes. Con respecto a FESMUVE, evidentemente yo creo que ya todos comprendemos que no vamos a poder realizar un FESMUVE como fue el año pasado, ¿no? Que hubo conciertos con 4, 5.000, 8.000 personas en un mismo recinto. Entonces eso ya hoy en día pues no se nos pasa por la cabeza, pero sí es cierto que estamos trabajando en un formato mucho más reducido de aforo, ¿no? Y que dependiendo un poco del máximo de aforo, que estamos hablando en torno a unas 800 personas, parece que pudiera ser, en concierto al aire libre, sentado y guardando las medidas de seguridad y tocando artistas que para esa fecha pudieran estar disponibles, ¿no? Asimismo, también fue preguntada acerca de la Feria de San Miguel y los diferentes escenarios que se manejan de cara a ella. Es pronto, afirma Olivares, para saber qué sucederá con la Fiesta Grande de Úbeda y las decisiones no se pueden tomar, asegura, de forma unilateral, por lo que tendrán conversaciones con los caseteros y los feriantes, pero el temor a un posible rebrote y a que la situación sanitaria no permita su celebración relativamente normal ya ha provocado que desde el consistorio ubetense se trabaje en posibles alternativas. Todavía no sabemos si será posible la feria, pero sí que estamos trabajando ya en que si la feria como la conocemos no se puede hacer con normalidad, pues en desarrollar una línea de actividades culturales y lúdico-festivas en que incluya todas las edades y en los distintos espacios escénicos que nos permitan mantener las medidas de seguridad que en ese momento haya vigente, atendiendo a la demanda que tiene la población de una demanda cultural, pero también una demanda festiva y lúdica, ¿no? En cualquier caso, todo dependerá en primera instancia y, como insistimos, de la situación en la que se encuentre nuestra tierra, de la existencia de un posible rebrote o no y de cuál sea en ese momento el riesgo de contagio en la celebración de los diferentes eventos, tanto culturales como festivos. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Úbeda anuncia una nueva acción dentro del Plan Local de Reactivación Socioeconómica de la ciudad. Bueno, en realidad se trata de ampliar una iniciativa ya existente, como es Úbeda Comercial, y que aseguran ya ha demostrado ser muy exitosa y satisfactoria en las campañas de Navidad, para que ocupe todo el año y para que en ella, al mercado de abastos y a la artesanía local, que solían ser sus protagonistas, se una también el resto del tejido empresarial de la ciudad, al que en un futuro se asegura se unirán también la hostelería y otros negocios del sector servicios.
Así lo anunciaba el edil de comercio en el consistorio ubetense, José Luis Madueño, quien afirma que la intención es ponerle rostro al comercio de Úbeda y generar un espacio cercano, divertido, que apetezca visitar asiduamente y participar de sus propuestas, mejorando también, incidía, la interacción entre comercio y ciudadanía y sobre el que detallaba algunos de sus contenidos. Esto va a tener varios contenidos. Vamos a dar difusión a todas las actividades que hagan todas las asociaciones empresariales, como puede ser Arcicer, como puede ser la Asociación del Mercado de Abastos, como puede ser la Asociación de Artesanos. Y por supuesto no nos vamos a olvidar nunca del comercio de barrio. Un tema importante que va a ser una de las campañas que va a tener mayor profundidad y mayor impacto es la reactivación del carnet joven. Queremos ampliar tanto las personas como los jóvenes que quieran, que tengan opción y que quieran conseguir esta carnet joven, y también queremos, bueno, de alguna manera aumentar las empresas que quieran participar en todos estos eventos, que tendrán varias campañas distintas, que yo creo que van a ser del agrado por el impacto tan estupendo que va a tener. Y bueno, vamos de alguna manera a beneficiar tanto a los jóvenes que se adhieran a este carnet como a todas las empresas aquellas que quieran participar, porque de alguna manera tanto unos como otros van a obtener un beneficio importante, tanto la gente joven como los empresarios, que van a aumentar más su cuota de mercado, ¿no? Hablaremos de muchos temas, ¿no? Porque va a tener una diversidad de temas importantes. Hablaremos de comercio, de comerciantes, de comercio y de comerciantes con historia, de apertura de nuevas tiendas, daremos noticias de nuestro comercio, ofertas, rebajas. Es decir, que esto va a tener un abanico muy amplio y, bueno, y fundamentalmente lo que es importante es esa intercomunicación que va a haber entre los empresarios y la ciudadanía en general. Para concluir, esta nueva acción, sentenciaba el edil socialista, pretende que el ayuntamiento trabaje de la mano de los comerciantes, pymes y autónomos y seguir concienciando a la ciudadanía, más en estos duros momentos, para que apueste por la compra en la localidad. Y no abandonamos el sector comercial, y es que desde Alciser se pone en marcha una nueva iniciativa destinada a ofrecer un espacio físico para desarrollar su actividad a aquellas empresas y negocios que, debido a condicionamientos externos o a la imposibilidad de correr con los gastos a los que se enfrentan, no pueden reabrir sus locales. Para ello ceden el salón de actos de su sede en la estación de autobuses de Úbeda, que afirman puede parcelarse y albergar a varios negocios. Un espacio que cuenta con mobiliario básico de oficina, luz, agua y acceso a internet, mediante el que pretenden, cita el comunicado emitido esta mañana, ayudar a los comercios ubetenses a volver a respirar tras el parón y las pérdidas que este ha ocasionado, provocado por el estado de alarma. Asimismo, también ofrecen asesoramiento y ponen a disposición de los mismos su red de profesionales, concluyendo que la actividad comercial de la ciudad es una gran familia y que la unidad de esta hará que afronten este complicado periodo con más fuerza y más opciones de alcanzar la rentabilidad y viabilidad que resulta la prioridad en estos momentos para recuperar el normal funcionamiento, por lo que animan a todos los empresarios a que no duden en pedir ayuda si la necesitan. Y volvemos al Ayuntamiento de Úbeda, donde en las últimas horas se han producido otras dos reuniones telemáticas de trabajo. Por un lado, la que ha mantenido la edil de Igualdad, Francisca Isabel Millán, con el personal municipal del Centro de Información de la Mujer y representantes de las diferentes asociaciones de mujeres de la ciudad, con las que asegura se ha mantenido un contacto directo y constante durante esta pandemia. Todas ellas han informado a la responsable del área de las diferentes propuestas, iniciativas y actividades que se vienen realizando y se van a llevar a cabo en un futuro próximo, y entre ellas se ha destacado la creación de un blog a través de ese Centro de la Mujer, que esperan se convierta en una herramienta de comunicación interactiva desde ese mismo momento y al que animan a unirse a todas las vecinas de Úbeda. La dirección es mujerúbeda.blogspot.com. Y también reunión de la concejala de Bienestar Social, Natalia Pérez Merino, junto al personal técnico municipal del área, con los integrantes de la Red Solidaria, con el objetivo de hacer balance de las distintas acciones llevadas a cabo para cubrir las diferentes necesidades de las familias durante esta alerta sanitaria. En este encuentro
encuentro se ha hablado además de la necesidad de aunar esfuerzos, estar atentos ante posibles duplicidades y encontrar voluntariado para las iniciativas que surgen de la red, entre otros asuntos. Y por último, una información de servicio público que llegaba por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, cuyo responsable es Jerónimo García, mediante la que se comunicaba la puesta en marcha de un dispositivo especial para la entrega de mascarillas y diplomas a los niños y niñas que aún no los tengan por no encontrarse en casa o por no figurar en los datos actualizados del padrón municipal. La entrega estará totalmente controlada y se realizará de manera individualizada con el objetivo de que los padres y madres acompañen a sus hijos retirando estas mascarillas y diplomas que en su día no se pudieron entregar. Esta entrega se producirá en el Parque de Bomberos en horario de 9 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde durante las jornadas de hoy viernes, mañana sábado y el lunes 25. Enseguida les acercamos al resto de noticias, antes realizamos una pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta, no se marchen. Volvemos ya tras la pausa publicitaria con más noticias. Mensaje de apoyo, agradecimiento y orgullo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda a través de una comparecencia telemática de la máxima responsable del área, Elena Rodríguez, a la organización y todas las personas implicadas en el certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda por haber batido precisamente en el año en el que más complicado parecía debido a las dificultades y consecuencias que ha traído la pandemia el récord de participación. Por la ilusión que ponen en todo lo que hacen y por haber convertido a la ciudad de Úbeda en el epicentro de la novela histórica en nuestro país. Son ya 9 ediciones, las que bueno, pues ha habido cada año un esfuerzo de superación, año tras año, por mejorar en la excelencia y también por llegar a mayor número de autores, también de autores que se presentan al concurso y de público en general. Un certamen, bueno, cuya proyección es internacional, evidentemente, por la presencia de autores de prestigio internacional y también pues, por la calidad de los autores nacionales que nos visitan año tras año. Este año, a pesar de lo que pudiese parecer, ¿no? Precisamente porque así está ocurriendo en otros sectores, también en el ámbito de la cultura en general, podríamos hablar de que no son buenos tiempos para la lírica. Pero afortunadamente, en esta ocasión, es todo lo contrario. Ha habido mayor número de obras y mayor calidad de obras que se han presentado al certamen de este año, así lo anunciaba en un comunicado de prensa la organización y por tanto nos sentimos enormemente satisfechos de que sea así. Un agradecimiento y reconocimiento en el que incluyó no solo al director del festival Pablo Lozano y a los diferentes miembros del jurado, con mención especial a Jesús Maeso de la Torre y Salvador Compán, sino también a los diferentes autores que han concurrido al certamen de este año y han contribuido a batir ese récord de participación, así como a todas las instituciones y personas que se implican en este evento que asegura convierte a Úbeda en el epicentro de la novela histórica. Un mensaje que también hizo extensivo a todo el sector cultural, al que agradeció su esfuerzo y compromiso favoreciendo el aplazamiento y no la suspensión de eventos y que han mantenido a Severa una actitud constante de colaboración, manteniendo intacta su ilusión y esperanza incluso en tiempos tan difíciles en los que el ámbito cultural ha sido uno de los más golpeados y azotados por las consecuencias de esta pandemia. Llega un nuevo fin de semana, la cercanía de la fase 2 y el buen tiempo van a hacer que muchos establecimientos de hostelería abran sus puertas en las próximas horas. Llamada de atención y de responsabilidad a los jóvenes, la que hacía las últimas horas la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño. El llamamiento lo realizaba después de constatar un incremento del incumplimiento de la distancia de seguridad entre este colectivo. En este sentido, Madueño ha indicado en un comunicado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil van a patrullar de manera más habitual en plazas y calles frecuentadas habitualmente por jóvenes para evitar aglomeraciones. Al hilo, la subdelegada ha recordado que la orden ministerial que regula la fase 1 de la desescalada establece y autoriza la reunión de un grupo de hasta 10 personas, ya sean familiares o amigos, pero que estos encuentros deben realizarse en entornos privados como domicilios o terrazas. En otro orden de cosas, Catalina Madueño ha remarcado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están apoyando a los ayuntamientos en el control de aforos en establecimientos de restauración, de manera que se pueda ayudar a hacer cumplir las ordenanzas de competencia municipal en este ámbito, si bien la apertura de este tipo de locales unido a la climatología está siendo gradual, hacia
como les decíamos, una llamada de atención sobre las consecuencias que conllevarían para la economía tener que volver hacia atrás. Escuchamos a la subdelegada. Hago un llamamiento especial a las concentraciones que se producen en algunos espacios públicos por grupos fundamentalmente de jóvenes, que es entendible que quieren reunirse, que quieren compartir, que quieren pasar un rato juntos, pero también es importantísimo el preservar la posibilidad de contagio entre ellos y en los distintos grupos de ellos, que no quedan garantizadas cuando se reúnen en lugares públicos. Por esta razón, este tipo de reuniones de hasta 10 personas, hasta 10 miembros, se pueden llevar a cabo en domicilios privados, en los cuales claramente estaría limitado el número de personas, y también en terrazas de bares y restaurantes, puesto que se garantiza la desinfección entre un cliente y otro. El llamamiento, como decíamos, se ha realizado después de constatarse un incremento del incumplimiento de la distancia de seguridad entre el colectivo juvenil de nuestra provincia. El coronavirus no solo nos ha traído crisis sanitaria y económica, sino también constitucional y de vulneración de nuestros derechos fundamentales. Quinta prórroga del estado de alarma aprobada por el Gobierno central, que según un constitucionalista de nuestra tierra, José Ángel Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, es preocupante, pues decía, se está convirtiendo en algo habitual la restricción de los derechos fundamentales, algo que decía no compartir, sobre todo teniendo en cuenta que la restricción solo debe de ser temporal. La situación, añadía, es una amenaza y cuanto antes debe de instaurarse la normalidad. En España se ha optado por una quinta prórroga del estado de alarma, que para este partido ya son muchas prórrogas. Y no olvidemos que el estado de alarma tiene un efecto cercenador de derecho que no es lo normal, es una excepción. Y por tanto hay que volver cuanto antes sea posible a la normalidad. No olvidemos que los derechos fundamentales no pierden vigor, o no deberían perder vigor durante el estado de alarma, cosa que sí está sucediendo, porque desde mi punto de vista se está haciendo un uso torticero del estado de alarma. Creo que el estado de alarma, sobre el papel, como muy bien indica, debería ser una restricción temporal de derechos fundamentales. Es decir, los derechos no quedan cancelados. Lo que se produce es una restricción puntual. Pero esta restricción puntual se está convirtiendo en un hábito, casi hemos metabolizado ya que hemos de vivir con el derecho de la libertad de circulación, de la libertad de reunión y últimamente parece también la libertad de manifestación limitada. Y esto es una amenaza. Está en juego, decía José Ángel Marín, el orden constitucional. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción de la Autovía del Olivar, la A316, en el tramo entre Martos y la intersección con la A6051 que comunica con Alcaudete, nuestra tierra. La actuación plantea un trazado alternativo al de la carretera A316, que discurre en general próximo a la misma por su margen izquierda, salvo en la zona de cruce con el Valle de Arroyo Salado. El tramo tiene una longitud de 8,6 kilómetros. Con un único enlace a la altura del punto kilométrico 8300 y permite la conexión con la actual carretera A316, que quedaría como vía de servicio, y con la A6051 en Alcaudete, una carretera prevista que consta de dos calzadas de 7 metros de ancho cada una, con dos carriles de sentido de circulación. El proyecto de construcción también incluirá la definición de las expropiaciones a realizar y los estudios geológicos y geotécnicos necesarios, así como medidas de restauración ambiental y paisajísticas. Hay que destacar que el presupuesto base de licitación es de 77.180 euros y el plazo de duración estimado para la ejecución de los trabajos es de 10 meses una vez que se firme el contrato. Por eso, la fecha límite para la presentación de ofertas será el 2 de junio. La carretera 316, con una intensidad media diaria de 6.075 vehículos día y un 6% de tráfico pesado, forma parte del denominado eje diagonal intermedio Autovía del Olivar, cuyo objetivo es conectar las ciudades de tamaño medio del sur de Córdoba y el centro norte de Jaén.
Finaliza la primera fase para la reurbanización de Vadillo Castril, Poblados Serrano y Pedanía de Cazorla, una acción emprendida desde la Junta de Andalucía para fomentar el desarrollo sostenible y la fijación de la población al territorio. Las obras han sido visitadas por la delegada de Gobierno, Maribel Lozano, el delegado de Fomento, Jesús Manuel Estrella, y el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez. Finalizada la primera fase de estas obras de reurbanización del poblado de Vadillo Castril, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla Segur y Las Villas, que comenzaron a ejecutarse en julio de 2019 por la Consejería de Fomento de la Junta, a través de ABRA. De hecho, ya se está gestionando la recepción de las mismas por parte del Ayuntamiento cazorleño. En concreto, la inversión en esta primera fase ha sido de 606.649 euros procedentes de la venta de las viviendas a sus legítimos ocupantes históricos, que ha servido para instalar nuevas redes de servicios esenciales como son el saneamiento, el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y el abastecimiento de agua. Junto a ello, se ha llevado a cabo la renovación de los pavimentos y del mobiliario urbano. A esta continuará una segunda fase en el momento en que se vendan las parcelas propiedad de la Junta de Andalucía. Todo ello viene a contribuir a fijar la población al territorio, según ha puesto de manifiesto el delegado de Fomento. Hablamos de una actuación largamente reivindicada por los vecinos de Cazorla en general y de forma particular por los vecinos y vecinas de Vadillo Castril. Hablamos de una actuación que se remonta al año 2011 y que ha sido ahora el actual gobierno de la Junta de Andalucía el que ha impulsado la ejecución de dicha inversión, una inversión que viene a reurbanizar lo que es el poblado de Vadillo Castil, a dotar a los vecinos y vecinas de dicho poblado de los servicios públicos básicos de una forma actualizada. El alcalde de Cazorla ha destacado que gracias a estas obras ha mejorado notablemente no solo las condiciones para los habitantes de este poblado, sino que también lo ha hecho el propio núcleo urbano serrano. Es el Vadillo que conocemos, solo que con una mejora en infraestructura, tanto en saneamiento como en instalaciones de agua potable, así como de electricidad y, desde luego, en lo que tiene que ver con la pavimentación del espacio. Por lo tanto, primera fase concluida y no tardaremos mucho tiempo en que podamos iniciar la segunda fase conforme esta urbanización ha permitido poner en servicio una serie de parcelas, además alguna otra edificación más, entre ellas, bueno, pues las propias que se están utilizando ahora mismo por parte de la Consejería, que en unos meses estarán dispuestas para que podamos empezar esa segunda fase de urbanización de Vadillo. Culmina así la primera fase de esta reivindicación vecinal que comenzó el 14 de diciembre de 2011 cuando se firmó el convenio urbanístico entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y el Ayuntamiento de Cazorla. Otro de los flecos pendientes es la construcción de una estación depuradora acorde a la demanda de este núcleo urbano. Cruce de acusaciones como consecuencia de las críticas del Partido Popular de Jaén, que pide al alcalde de Cazorla que cumpla con su promesa de ceder los terrenos a la Junta de Andalucía para la ampliación del aparcamiento del centro hospitalario. El diputado autonómico Ramón Palacios ha reprochado al alcalde su carta abierta pidiendo que se amplíen los servicios del Chare de Cazorla con el argumento de que aún no ha cedido los terrenos para la ampliación del aparcamiento previstos para finales de marzo. Es lamentable que el alcalde de Cazorla exija al actual gobierno de la Junta de Andalucía, que sí que ha construido el Chare de Cazorla, lo que no fue capaz de exigir durante 10 años a los distintos gobiernos socialistas. Máxime cuando él es el responsable de esta situación, ya que antes de finales de marzo debía de haber cedido los terrenos para la construcción del aparcamiento de este centro sanitario y a día de hoy no lo ha hecho. Por lo tanto, que se deje de exigencias inútiles, que sepa lo que firma y que cumpla con lo que se compromete para que por fin los ciudadanos de Cazorla, los ciudadanos de esa comarca, puedan disponer plenamente de este centro sanitario. Y si bien el primer edil cazorleño, Antonio José Rodríguez, admite su compromiso en el convenio para ceder estos terrenos, pide a la Junta que no se escude en esto para no poner en marcha la cartera de servicios del Chare, anunciando movilizaciones. De forma directa lo que hemos hecho ha sido venirnos al centro hospitalario para que la gente pueda comprobar que este hospital tiene aparcamiento. De hecho, precisamente lo que falta o lo que sobra es aparcamiento. Hay aparcamiento aquí, hay aparcamiento en este lado y lo que faltan son sanitarios. No hemos querido hacer ninguna referencia a forzar que se completara este centro hospitalario por la situación de COVID que hemos tenido durante este tiempo. Es más, hemos tendido la mano desde el Ayuntamiento de Cazorla, porque ya la tendimos anteriormente, a que, teniendo en cuenta que con el tiempo probablemente este aparcamiento pues, se termine quedando pequeño, o dicho de otra manera, sea más cómodo tener
más cantidad de aparcamientos, pues ofrecimos a la Junta de Andalucía la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cazorla adquiriera unos terrenos por los que se completara el aparcamiento. Nuestra sorpresa es que parece ser, digo por las palabras del Partido Popular, espero que esto no sea lo que piensa la Junta de Andalucía y espero que esto no sea lo que piensa desde luego Hospitales Alto Guadalquivir. Y es que vinculen completar estas instalaciones sanitarias con la necesidad de aparcamiento que, como pueden ustedes ver, pues desde luego aparcamiento queda y queda de forma amplia. Nosotros vamos a seguir trabajando para poner a disposición de la Junta de Andalucía, a disposición de Hospitales Alto Guadalquivir, esos terrenos que van a ampliar el aparcamiento, pero de momento, insisto, aparcamiento es lo que sobra. Lo que falta son sanitarios para atender a la población de Cazorla. La situación esgrimida es la crisis del COVID-19, la misma expuesta por la Junta de Andalucía para no haber reiniciado aún las obras del CDFO de Cazorla, cuyos terrenos sí tiene ya a su disposición. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Buenas tardes. Mañana sábado en la provincia de Jaén tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algunos intervalos de nubes altas y también algunas nubes de evolución que se irán formando en las sierras. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin grandes cambios. Alcanzaremos los 36 grados en Andújar, 33 en Jaén capital, Cazorla, Linares y Úbeda, 32 en Villacarrillo y 31 en Alcalá la Real. Tendremos viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y despedimos la semana con música, en concreto con la que nos llega por parte del cantautor ubetense Juanfra Cordero, que se encuentra estrenando disco en las plataformas digitales y que presentaba en sus redes sociales en las últimas horas. Un álbum que se titula De los sueños también se escribe y que suena así. Esta mañana amanecí contigo. Fue como un cuento de hadas. Yo era el jorobado de Notre Dame, tú la princesa encantada. Me visitaste en la catedral y en mi cuarto te desnudaba. Mientras cantaba misa el capellán, en la ducha yo te rezaba. Y a la presión adecuada, con la presión adecuada, démosle rienda suelta a la pasión, esquivemos a los detectives. Cualquier chulito de esos con los que vas gana todo cuando percibe. Que no se oxide más tu corazón, ni tus besos se me olviden. Cabe de todo en la imaginación, de los sueños también se escribe. Esta mañana desayuné contigo, fue como ver Pretty Woman. Tú, Julia Roberts, yo, Richard Gere, era todo como una broma. Te derretías toda mi bisacar en probadores de tiendas de damas. Y por la noche en algún hotel te lanzabas a mi cama. Y me quitaste el pijama. Y me quitaste el pijama.
démosle rienda suelta a la pasión, esquivemos a los detectives. Cualquier chulita de esas con las que vas gana todo cuanto percibe. Que no se oxide más tu corazón, ni tus besos se me olviden. Cabe de todo en la imaginación, de los sueños también se vive, también se escribe. Démosle rienda suelta a la pasión, esquivemos a los detectives. Cualquier chulito de esos con los que vas gana todo cuanto percibe. Que no se oxide más tu corazón, ni tus besos se me olviden. Cabe de todo en la imaginación, de los sueños también se vive, también se escribe. Démosle rienda suelta a la pasión, esquivemos a los detectives. Cualquier chulita de esas con las que vas gana todo cuanto percibe. Que no nos cueste tanto ya quedar, ni tomarnos la cerveza. Estoy cansado ya de tanto bar, con dolores de cabeza. Démosle rienda suelta a la pasión, esquivemos a los detectives. Cualquier chulito de esos con los que vas gana todo. Con la música de este artista ubetense ponemos punto y final a este espacio informativo, deseándoles que pasen un excelente fin de semana y que el lunes podamos saludarles ya inmersos en plena fase 2 de la desescalada. Muchas gracias por acompañarnos una semana más.